Si te dan miedo las inyecciones o no soportas estar en cuarentena, no te puedes imaginar las cosas que la gente se tomaba durante la peste negra. La peste negra azotó a Europa en el siglo XIV y como la gente no conocía la enfermedad, no sabían cómo se propagaba ni de qué manera detenerla, se inventaban unas curas bastante extrañas y muy extremas, como beber arsénico o bañarse con orina para curarse. Así que quédate para que conozcas las 10 curas más extrañas de la peste negra. Número 1. Vivir en una alcantarilla. Las personas pensaban que la peste negra se transmitía específicamente por el aire, como una especie, digamos, como de humor que les llegaba. Entonces, pues ellos pensaron que donde había un humor más fuerte, o sea, pues más pestilente, eran justamente en las alcantarillas, pues donde obviamente olía a pipí, a popó y a mil cosas más. La idea de esto es que el aire habitual de la ciudad no estaba pues tan pesado como el de las alcantarillas, pero sí estaba transmitiendo la enfermedad. Entonces, pues ellos dijeron, este aire pestilente y hediondo va a impedir que la peste nos vaya a atacar, que nos vayamos a infectar. La realidad es que por supuesto que esto no funcionó y al contrario, pues estaban viviendo en un foco de infección que si no ibas a morir de peste, ibas a morir de otra cosa. Te tengo que contar algo y es que hace unos días recibí un comentario justamente en un video donde hablo sobre la aromaterapia y el coronavirus. En ese video alguien comentó que la cura para el coronavirus era juntarse en un grupo, emitir unos gases, sí, son unos gases, o sea, sí, expulsar gases, pues, ¿no? Hediondos, apestosos, olorosos, y que si los inhalabas y te ibas a curar, y mientras más hediondos estaba, la cura iba a ser mejor. Obviamente esto pues como que fue bastante extraño, sin embargo yo le contesté que su cura estaba bastante medieval y pues bueno, si lo ponemos en el contexto del siglo XIV, pues le hubieran dicho que es una muy buena idea. Número 2. Bañarse con orina. Bueno, pues como que a esta gente le latía esto de los fluidos corporales y pues decían que bañarse con orina iba a mitigar los efectos de la peste negra. De hecho, la orina en la época medieval gozaba de bastante reputación y se ocupaba para muchas otras enfermedades. Y aquí viene una parte muy curiosa porque también para hacer el diagnóstico los médicos ocupaban la orina, o sea, pues la veían, la olían, la comparaban y de ser necesario también la probaban. El remedio para curar o mitigar los efectos de la peste negra era que otra persona te donara o te vendiera su orina y tenías que bañarte con ella varias veces. Y hasta la fecha la orina se sigue ocupando como un remedio curativo para problemas que van desde el acné hasta la esclerosis múltiple. La que sigue es tal vez la más repulsiva de todas, por si es que la orina no fue suficiente. Número 3. Frotarse las heridas con excremento humano. Te digo que lo suyo eran los fluidos corporales. Mira, te voy a contar cómo iba el remedio. A las personas que se infectaban de la peste negra les salían unos protuberancias que son llamadas bulbos o bubones que se daban en el cuello, en las axilas o en las ingles, algo que debió haber sido súper doloroso e incómodo. Lo que hacían era en esos bulbos, esas protuberancias las cortaban, literalmente las abrían y les iban a poner una pasta. Esa pasta estaba hecha de resinas de algunos árboles, de raíces de algunas plantas y también de algunas flores que muchas de ellas eran aromáticas. Pero aquí el ingrediente especial era el excremento humano.
Entonces, pues ya te imaginarás qué era eso. Todavía que te abren, que cortan la piel, se expone, que está hinchado, todavía vas y le meten, le ponen esa pasta mezclada con el excremento humano, después la envolvían. Y pues no me puedo imaginar el problema de infección que al final del día iba a suceder. Y aquí se aplica que definitivamente el remedio está peor que la enfermedad, porque pues si no te ibas a morir de peste, seguro te morías de una infección. Número 4, hacer flagelaciones. Pues este remedio no está tan apestoso, pero vaya que sí está doloroso. La religión fue un refugio para muchos, así que consideraban que si se flagelaban a sí mismos, o sea, si se daban latigazos, si se lesionaban su cuerpo, iban a protegerse. Viajaban de pueblo en pueblo, flagelándose ritualmente en actos públicos de arrepentimiento, pues decían que Dios estaba claramente enojado. Pues aquí también el remedio estuvo bastante extraño, porque si iban de pueblo en pueblo haciendo eso, pues el contagiadero estaba a todo lo que da. Y bueno, esto también incluía otros aspectos más amigables, en donde se supone que Dios te iba a favorecer si hacías actos de caridad o te confesabas. Número 5, el uso de sanguijuelas y sangrías. La sangría fue muy popular en toda Europa durante ese tiempo y se ocupaba para curar prácticamente todo, desde gota hasta el bocio. A veces se sangraba al paciente con una incisión y en otras ocasiones se usaban las sanguijuelas. Al parecer, la sanguijuela era un método menos doloroso. El problema es que no siempre funcionaba, pues no en todos los casos se adhería a la piel. Así que tenían que regresar por la vieja confiable, que era sacar una cuchilla, empujarla en la vena y después ir drenando la sangre a un tazón. Todo esto, por supuesto, que se hacía sin anestesia y nos quedan bastante dudas de qué tantas medidas de higiene pudieron haber tomado al momento de realizarlo. Y al igual que las anteriores, pues parece ser que el remedio no era muy eficiente ni muy adecuado dadas las condiciones de salud de la persona. Si de por sí tenía una enfermedad grave, ahora vas a hacerla que sangre. Número 6, tomar una cucharada de esmeraldas trituradas. Si considerabas que el jarabe que te daban en la infancia era bastante desagradable, es porque a ti no te dieron una cucharada de esmeraldas trituradas. Pues seguramente la experiencia fue bastante desagradable. El remedio consistía en triturar la esmeralda, hacerla polvito lo más que se pudiera y después combinarla con algún líquido, o también a veces con algún alimento, o pues si no, así, la cucharada. Imagínate que te estás comiendo algo así como un vidrio en polvo. Debe de haber tenido un sabor y una textura bastante desagradable. Número 7, usar papelitos de protección. Las creencias religiosas también se combinaron a veces con ideas y prácticas mágicas. Las oraciones y los nombres de los santos fueron escritos en trozo de papel o pergamino que podían usarse en el cuerpo para evitar enfermedades y desgracias. La idea es que las palabras escritas tenían una potencia mágica para disipar la influencia del diablo y los demonios. Aunque esto pues está muy combinado con la magia y no era algo bien visto, realmente se hacía. Por ejemplo, si alguien estaba sangrando, podían escribir algo así como... para que así pudiera dejar de sangrar y curarse. Número 8, beber mercurio o arsénico.
Y aquí las cosas se vuelven a poner muy, pero muy peligrosas, ya que las personas cuando estaban en situaciones tan extremas como en el caso de la peste negra, pues lo que hacían era sugerir que bebieras un poco de arsénico y mercurio. Ambos son muy tóxicos e incluso en dosis bajas pueden causar daños severos a la salud e incluso la muerte. De hecho, el arsénico fue uno de los venenos más ocupados para matar a la nobleza. Número 9. El método de la gallina. Pues esta cura estaba bastante extraña como inútil. Y hasta tiene un nombre y se llama el método Vicari. Porque el médico que lo implantó se llamaba Tomás Vicari. El método consistía en quitarle las plumas traseras a la gallina. Después la colocaban sobre el lugar donde estaba el ganglio inflamado, donde estaba el bubón. Y lo dejaban así. Ahí dejaban a la gallina hasta que se muriera. Ya cuando la gallina se moría, pues lavaban la zona y volvían a poner otra gallina. O una de dos, o se moría la gallina o se sanaba el paciente. Intuimos que pues tampoco eso funcionó. Y aunque parezca un remedio bastante extraño y loco, créeme que sí, fue muy, muy, muy popular y se extendió por toda Europa. Número 10. Frotar los bubones con lo que fuera. Este se parece un poco a las anteriores, especialmente a la del excremento, nada más que esa necesitaba su espacio aparte por lo extraña que es. También otras de las cosas que embarraban en los bubones pues iban desde plantas aromáticas hasta cebolla. También le ponían pedazos de serpiente picada o también mataban a un ave y le embarraban por el cuerpo. Y bueno, había otras cositas que se recomendaba hacer para evitar el contagio. Una de ellas que era muy popular era usar los ramitos de alguna planta aromática. Mientras más intensa fuera, pues mucho mejor. Si era romero o también podía ser lavanda. Obviamente que eso no detuvo la infección ni el contagio de nadie. También recomendaban beber vinagre. Y hasta decían que podías usar un brebaje hecho con polvo de cuerno de unicornio. O sea, para conseguirlo, ¿no? También te recomendaban otras cosas, como no tener pensamientos sobre la muerte en general, no pensar sobre la peste, no pensar cosas tristes, no comer higos ni carne, no correr o caminar afuera, no hacer ningún ejercicio, no bañarse, no dormir en el día y por si acaso pues tampoco tener relaciones sexuales. La verdad es que estas curas están bastante intensas y pues no sabes si al final era mejor morirte por la peste bubónica o por el remedio que te estaban aplicando. La realidad es que al final del día todo esto sentó las bases de la medicina actual, pues empezaron a darse cuenta qué cosas funcionaban y qué otras no. También en otro video sobre el doctor de la peste negra, alguien comentó que pues no habría que juzgar a los médicos de esa época ni las personas que recomendaban estos brebajes o estas técnicas, pues que ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer en ese momento con los recursos que tenían. Y la realidad es que es así, estaban pasando por una situación extremadamente difícil. Y como ven, tomo bastante en cuenta sus comentarios, así que si tú pasas y dejas un comentario, créeme que lo voy a contestar, me va a dar mucho gusto. De verdad que con todo mi corazón se los respondo. Espero que te haya gustado este video. Si aún no te suscribes, por favor, dale click al botón de suscribir y comparte este video. Mi nombre es Mar Álvarez, te mando un gran abrazo con mucho cariño y por supuesto deseo que estés muy, muy, muy bien y por supuesto que seas feliz.